Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size dude, but I can shake it like I'm supposed to do. So I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk and all the right places. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos a El Don de la Palabra. Bienvenidos al gran show de la conversación en el que todo puede suceder. Este no es mi show, es el show de la palabra, porque creemos que la palabra es un don que nos constituye, que nos conecta y queremos disfrutarla y honrarla. Y este programa comienza con conversaciones que disparan a partir de objetos. Objetos que pueblan esta mesa central, como verán, tenemos productos de limpieza, trenes y un montón de cosas que van a hacer que conversemos con los invitados de distintos temas y situaciones de la vida. Y también están los maniquíes, protagonistas esenciales de esta historia, con más objetos en su interior que cumplen la misma función. Que conversemos a partir de lo que ellos detonan, disparan en nosotros. Y está el protagonista central de esta historia, la mega estrella, mi alter ego, Don Querido, welcome. Welcome, Valeria, aquí estoy, querida Valeria, soy la voz que inicia este gran show de la conversación, su alter ego y su sombra. Bueno, ¿pero quiere que le cuente sobre los invitados de hoy? Obvio. Bien, llegan al living cuatro invitados de lujo, pero como siempre. Siempre son de lujo. Preste mucha atención. Un actor que se anima a la cumbia y a las tablas. Un niño que creció actuando y sigue evolucionando. Un especialista en sabores y sentidos basados en gluten free. Una creativa publicitaria, investigadora de los estereotipos femeninos. Y ahora sí, mi querida Valeria, la palabra les pertenece. Muchas gracias, Don, por legarnos la palabra. La palabra no me pertenece, nos pertenece. Y después del corte, y cada vez lo digo con más energía, se viene un programón. Qué placer tenerlos, chicos. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Bueno, supongo que habrán venido para ordenar este quilombo. ¿Vieron? Esto está como mi casa. Digo, ay, por favor, que alguien me ayude a ordenar. No sé por qué la producción habrá puesto estos objetos, pero le vamos a preguntar a él, que todo lo sabe, qué significa este caos acá arriba de la pastilla central y cómo comienza el show de esta noche. Mi querida Valeria, esto comienza de la siguiente manera. ¿Sabía usted que el siglo XX definió los roles del hombre y la mujer de una manera bastante estricta? Y hoy, en pleno siglo XXI, los roles llegaron a invertirse, diría yo. O sea, ellas en el trabajo, ellos en el hogar. Y yo me pregunto, ¿los hombres podrían administrar las tareas del hogar? Gerentes de familia, ¿existe una nueva generación de amos de casa? ¿Qué tema? Había una ficción que se llamaba Gerente de familia, sí, ¿no? Con sí, Armando Andrés. Y había otra que se llamaba Amo de casa. Fue la única ficción que no pegó cachetazos. ¿En serio? Bueno, ¿y Amo de casa cuál era? Con Carlín Calvo. Y que él era de un papá. Él era un padre de familia que su mujer era la exitosa en la familia y era la que llevaba adelante la parte económica y él se encargaba de los hijos y todo. Un escenario muy común hoy. Por otra parte, Vicky, vos que estás en el mundo de la publicidad, Vicky, además de hacer stand-up, es publicista. ¿Cuánto tiene que ver la publicidad en este estereotipo? Creo que es muy culpable la publicidad. ¿Sí, no? Súper. Yo por eso soy muy outsider. Porque no estoy de acuerdo. O sea, sos publicista, pero de revolución. Sí, de la trinchera. La trinchera, sí, claro. Porque refuerza profundamente el estereotipo.
Lo viene haciendo desde los años 50, el famoso Mad Men, ¿vieron? Cuando vemos ahí las agencias. Además, la policía está manejada por hombres. ¿Todavía? Sí. O sea, hay muchas mujeres, obvio, hay muchas mujeres. Pero vos ves publicidades que claramente si esto no lo pensó una mujer. Porque pero no... que da tanto, ahora aparece un tipo lavando un plato o algo sí, así, ahora ¿no? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Las publicidades que te tocan hacer a vos. Claro. Claro. Las que hace él. Veo que ha entendido. Sí, pero, a ver, no solamente que refuerzan el estereotipo, sino que también, como digo, no representan a la mujer de hoy. O sea, yo a veces veo y digo, ¿a quién le habla? O sea, está diciendo, ¿estás preocupada por tener tu ropa blanca? ¿Quién? ¿Yo? O sea, a mí no, no. A mí no me interesa eso. O sea, otras preocupaciones. Pero tampoco representan al hombre, porque hoy por hoy todo es compartido en la casa. Tanto la mujer como el hombre comparten porque los dos trabajan. Por empezar, eso ya iguala. Sí. Antes la mujer estaba en la casa, el hombre trabajaba. Al estar los dos fuera, tenés que las cosas se reparten, empiezan a repartir. No siempre todos se reparten empieza... igual. Igual bueno, cuando, no sé, pero... Contrata a alguien. Bueno, hace claro. Unos años, pero para, que tiene que ver, me vino como un flashback. Hace unos años yo tenía un señor que me ayudaba en casa. Bonito. O sea, un varón que venía a hacer las tareas del hogar. Y la gente me miraba raro, o sea, en vez de tener una chica que te ayuda, era un muchacho. Y me miraban raro. Bueno, hay un libro muy interesante que es Economía Feminista, sí, que habla sobre cómo el trabajo doméstico ha influido en la economía de la mujer. Cómo la competitividad laboral de la mujer no es real por todo este, porque, por ejemplo, el trabajo doméstico está para la mujer y si no, lo hace una mujer. Uh-huh. Entonces, esto que sea un varón está buenísimo. ¿Y ustedes cómo se llevan con las labores del hogar? Y yo hago todo. Yo vivo solo, así que cocino, hago todo. Ah, ¿qué más haces? Plancho, lavo. Son repartidos, te piden. Sí. ¿Querés que salgamos esta noche? Hola, vale, que yo quería sacar. Hago todo, sí, y me gusta, me encanta cocinar y la verdad es que no me molesta hacerlo y me gusta. Y aparte lo hago para mí, uh-huh, así que ningún problema. Plancha, cocina. Lavo. ¿Lavás? Cocina muy todo. Bien, si cocina puedo agregar. Me gusta cocina la cocina. Muy bien. Así que hago todo. ¿Cuál es tu especialidad en la cocina? Pastas con salsa de camarones. Muy bien. Es un partidazo. Por eso es mi amigo. Partidazo. Vos, Javi, no te veo yo mucho. No hago nada. Manejame los negocios que yo te cocino. Honesto. No me gusta ni planchar ni cocinar. Me gusta, cocino a veces, pero después limpiar todo no me gusta nada. No voy a mentir, no hago nada. ¿Para la gente plancha no. todavía? ¿Esto existe? Hay gente que plancha, sí, sí, claro que sí. ¿Está pasando? Poca gente plancha. Hay mucha gente con arrugado por la calle. ¿Te das cuenta? No, que pero no sí tiene se plancha. Me puede llegar a retar mi vieja si me veo con la ropa arrugada. Yo vivo con la ropa arrugada. ¿Y vos cómo te llevas con las labores del hogar? Hace 15 años que yo vivo con mi pareja, con mi novia. Ajá. Tenemos una nena de 3 años y hago todo lo que haya que hacer. ¿Por ejemplo? Bueno, soy el encargado de 3 cosas fundamentales. Lavar la ropa, que básicamente lo hace el lavarropa, pero yo soy el que la separa por colores, se encarga de que no se arruine, la lleva y la cuelga en la terraza. Cocino también, muchas bien. Veces, me llevo bien con la cocina. Y después soy el encargado de barrer. ¿De barrer? Sí, soy yo. Mira, después de comer. No, en cualquier momento. Igual son bastante leves las tareas que se te han asignado. Acá Vicky te largó una carcajada velada cuando empezaste a contar. No, igual también, yo como soy bastante feminista, entonces como que tengo como mucha lectura del tema. Y también hay una cosa que se llama Yo te ayudo, hay un cómic que se llama Yo te ayudo, que también que la mujer tenga que especificar qué tareas tiene que delegar en el hombre. Es un trabajo. Vos, por ejemplo, que fuiste directivo de una empresa, sí. ¿Sabés qué? Delegar es un trabajo también. Claro. Entonces eso también es un trabajo. Vos sabés que me vino como un déjà vu, esto hace muchos años, yo me separé hace 15, así que imagínate cuándo fue esto, que mi ex marido en un momento me dijo, dejá, yo había hecho una comida muy rica, me dijo, dejá, yo te lavo los platos. Y yo me acuerdo que me recalenté y le dije, a mí no me lavás nada porque en esos platos comimos los dos. Pero, así es que verdad. Bueno, vino para vos el palo. No, pobre, no, en realidad, se preocupa, pobrecito. Lo que no me gusta es lavar los platos, si arrancamos por ahí. Claro. Pero si lo tengo que hacer, ayer lo hice, por ejemplo, ayer a la noche lo hice. ¿No, lo estamos usando de foco fóbico a él? No, es un chiste, sabemos que no hay nada personal. Lo que pasa es que es todo un aprendizaje la redistribución de todo, y más en el momento que estamos viviendo y en la etapa que estamos viviendo. Cada uno se va acomodando, el hombre y la mujer se van reacomodando a las distintas funciones y a las distintas tareas. Antes estaba todo como muy estipulado, vos haces esto, vos trabajás, y hoy por hoy al ir mezclándose y sobre todo estar en esta etapa, como ella decía, de feminismo, donde el hombre también se va acomodando a eso. Sí, estamos con una etapa de turbulencia donde creo que tenemos que llevar a un equilibrio, donde los dos estemos en el medio.
Pero bueno, creo que siempre existen las revoluciones en el medio hasta llegar al equilibrio. Sí, las mujeres estamos muy cansadas también. O sea, yo con las mujeres que hablo, de sea lo que hagan, te dicen, estoy muy cansada porque es mucho, es el laburo. Aunque vos no limpies tu casa, siempre la organización del hogar es algo que requiere mucha energía. Siempre hay algo para hacer igual. Siempre. Ya eso es un trabajo en sí. Ya está, la casa es un trabajo en sí. Sí. No es que, viste, antes ser... Yo escuchaba ser ama de casa, pero ser ama de casa es un trabajo en sí. Bueno, las amas de casa no es que tienen una remuneración. Y tendrían. Que yo creo que hay una ley. Hay la jubilación. Bueno, la jubilación. La jubilación. Pero bueno, una ama de casa tendría que percibir una guita por el laburo que hace ahí. No, no sé, igual yo ayer puse un inodoro y me sentí tan empoderada. ¿Colocaste un inodoro? Sí, sí, nunca creí que un inodoro podía darme tanta felicidad. Ahora, ¿cómo se coloca un inodoro? Ah, no, me ayudaron, pero fui y lo compré. O sea, sí. Mis divisas funcionaron en un inodoro y lo compré y ayudé a ponerlo e instalarlo. Fue hermoso. Qué bárbaro, yo nunca me sentí tan bien. Bueno, pero más allá de lo divertido de la situación, uno no se hubiera imaginado una mina hace unos años poniendo un inodoro, ¿no? Y a un papá cambiando los pañales, menos. Y hoy lo hacen casi todos. Sí. Y a vos no haces nada porque no te gusta y porque podés delegarlo. No me gusta. Si lo tengo que hacer, lo hago. ¿Te he visto cocinar alguna vez o no? Cocinar cocino, me gusta. De vez en cuando cocino. Pero las cosas de la casa no me gustan. Prefiero trabajar 18 horas con una computadora en cualquier lugar, pero no las cosas de la casa no. Pero está bien entender eso también, ¿no? Sí. Que a veces uno dice, bueno, yo trabajo 25 horas afuera... Y genero como para poder abonarle a alguien que me ayude. No está mal también ese concepto. Va todo dentro de las posibilidades de cada uno también. Claro, ¿no? Quiero una casa inteligente igual, ¿eh? Quiero de estas casas inteligentes que hacen las cosas solas, sería maravilloso. Y yo quiero un señor como él que venga a cocinar y a hacer... Anote el número. Anote el número. Chicos, nos vamos a una pausa. Yo voy a agarrar el coso ese, no voy a decir la marca, tengo que limpiar un poquito acá las cosas, así que... Muy bien, chicos, ¿cómo se sienten? Bien, ¿todo está bien? Muy bien. Si la están pasando mal, no lo digan, ¿eh? No brindamos, yo brindo varias veces por programa, así que brindo por la ayuda del caballero que me ayudó a limpiar. Por... Salud. Salud. Por el empoderamiento de las mujeres. Por el empoderamiento de las mujeres, por el crecimiento. Siempre hay muchos temas de brindis en este programa y yo brindo por él, por mi alter ego, por la voz de mi inconsciente, por el mejor tipo que conocí en mi vida. Don, ¿me cuenta cómo seguimos? Muchísimas gracias, Valeria. Un honor, ¿eh? Bueno, vayamos a lo nuestro. A ver. ¿Se acuerda de ese hitazo de Celia Cruz? Celia, sí. La grande. Que decía que no había que llorar. Bueno, era una gran cantante, maravillosa. Pero creo, me parece que estaba equivocada. Atención, que se pongan en marcha los maniquíes. Según los estudios contemporáneos, los sentimientos negativos como, bueno, la tristeza, el enojo, la angustia e incluso el miedo son necesarios y traen mensajes que hay que escuchar para poder evolucionar. Estas emociones mal llamadas negativas resguardan nuestra integridad física, nuestra salud y todo lo que hallamos valioso. Y yo me pregunto, ¿es posible enfrentar los malos sentimientos para evolucionar o preferimos reprimirlo? No está prohibido llorar, no. ¿Cómo nos llevamos con las emociones? Te la deja picando, ¿no? Te lo tira ahí y quedás como... Esta es la esencia del programa. El Don es un señor muy completo, como dije en la presentación, pero tiene una especialidad, que es tirar la bomba y después... Chao, no, chao. Se va. Se va. Y te la deja picando literal, ¿no? ¿Cómo se llevan con esto de las emociones? ¿Exteriorizan, canalizan adecuadamente o internalizan y explotan como una bomba de tiempo? Yo soy de expresar mucho. ¿Sí? Soy muy tranquilo igual, ¿eh? Trato de siempre esquivar en cuanto al enojo.
Pero en cuanto a lo que es por ahí tristeza, angustia, la verdad es que o trato de hablarlo. O, ¿llorás? Sí, sí. Sí, o sea, sí, te permitís sí, sí. llorar. Igual no. Me hace llorar más la alegría o la emoción hacia lo bueno que lo malo. Mira. Pero sí, si hay que llorar, lloro, no tengo ningún problema. No, o sea, no hay algo que me diga, no lo voy a llamar y voy a contraerme los sentimientos. No, para nada. Está bueno eso, porque uno gana en salud, ¿no? Pues el cuerpo habla y las emociones no expresadas muchas veces detonan en... Además, si el cuerpo te hizo llorar, te hace llorar a propósito para que te descargues, saques como químicos malos y después se te genera dopamina, serotonina. O sea, hace bien. La película Intensamente. Sí. Nos la enseña, recomendaron mucho. Sí, nos enseña mucho sobre eso. Sí, ¿no? Sí. Sí, pero ustedes la vieron porque tienen chicos. En realidad fui a cubrirla. Yo trabajo para Disney Channel y me tocó ir a Pixar a cubrir esa película, justamente. Mira vos, y habla de las emociones. Son las emociones de una nena en crecimiento. ¿Y es increíble la película. ¿Y habla sobre lo bueno de exteriorizar? En realidad te muestra a personajes que ella tiene en su cabeza, la angustia, la ira, la felicidad, el entusiasmo. Y cómo se relacionan esas... Primero, cómo se relacionan esas sensaciones, esos sentimientos dentro de su cabecita. Y a medida que va creciendo, cómo van evolucionando también. Mirá qué bueno que los chicos ya puedan ver algo así. ¿Vos, Javi, cómo te llevas con la emocionalidad? Depende de las épocas, las edades, qué cosas pasen. Yo creo que exteriorizar es bueno y también se tiene que ir aprendiendo con los años cómo exteriorizás. Ajá. Yo soy bastante enojoso, entonces con los años he ido aprendiendo, estoy aprendiendo a enojarme menos. Soy de los que creen que está muy relacionado todo lo que tiene que ver con las emociones, con la salud, con lo que el cuerpo refleja, un poco lo que decía ella, un poco lo que hablamos a veces. Perdón que te interrumpa, pero me estoy riendo porque una vez yo le expliqué a Javier, nosotros somos ambos celíacos. Y una vez le expliqué a Javier que los celíacos somos intolerantes. O sea, sí. Me lo dijo una amiga cuando me detectaron la condición, ¿no? La celiaquía es una intolerancia. O sea, se te irrita el intestino y bueno... en lo personal soy una persona un poco irritable, ¿no? Entonces, sí, es que tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver. Lo interesante es que a medida que uno crece, la edad te sirva también para tratar de mejorar esas cosas. Llorar cuando tenés que... No es todo mentalizado, pero animarte a llorar si tenés que llorar. Poder hablar. Para mí lo más importante es poder hablar siempre. Poder hablar, sacar de la manera que puedas. A veces es llorando, a veces es hablando... a veces es enojándote, pero lo peor es cuando no lo sacás de ninguna manera, ni enojándote, ni llorándote, ni hablando. Eso se queda dentro, se pudre. Y algún efecto colateral tiene, siempre. Claro. Entonces, y cuanto mejor te puedas comunicar, por supuesto, valga la redundancia, mejor. Pero transitar ese camino de sacar las cosas para afuera es... Yo lloro mucho en el cine, que es muy bueno. Muy bueno. ¿Llorás en el cine? Sí, pero aparte... ¿O sea que cuando estás mal te vas al cine a llorar? O miro películas. Mi compañera de elenco dice que cuando está triste pone un... Le mando un saludo. ¿Cómo se llama tu compañera? Agustina Aguilar. Dice que pone videos que es perrito se reencuentra con su dueño cuando vuelve de la guerra y le da como loca. Y yo lloro en el cine con películas de chicos y mis hijos les da vergüenza. Y dice, mamá, por favor. Pero, o sea, que canalizar la emoción mal. Por ahí... ¿Nunca te has enfermado, pero toco madera, como decían las señoras grandes, pero nunca te has enfermado por guardarte la emoción? Sí, pero bronca. Bronca en el hígado. ¿Sí? Sí, tengo que comer comida. Libre de gluten. Sí, necesito sí o sí que me deje toda su información. Eso no es bronca, es un fin de largo que le entraste a la comida. No, es que mi hígado... Eso es un ataque de hígado. Mi hígado es rebotón. El hígado es verdad que son las emociones. ¿Vos llorás? ¿Vos? Con todas las películas que se puedan, lloro. Y además, lloro, estamos haciendo una obra de teatro. Chicos, lloro en Netflix, no puede llorar en la casa, todo con películas. No, también, no, es cierto, no, lloro con muchas cosas. ¿Llorás como parte de la actuación? Sí. Y eso, lo que pasa es que los actores entrenamos las emociones. ¿Cómo se llora? Para que siempre quise saber cómo hacen los actores para llorar. Y llorando. No, pero para. No hay mucho secreto. Hay una crema. En realidad tenés que creer lo que estás contando. O sea, ¿te acordás de alguna crema de mentol. Algún ser mentol. Querido que murió? ¿Cómo bueno, se llama? Bueno, hay una técnica, me parece que es de Stanislavski, ¿no? La memoria emotiva que va por ese lado. Lo que pasa es que también es según nosotros hemos hecho series donde es 50 escenas por día y no tenés un tiempo como para concentrarte y... No, ahí no, pero... O sea, ¿pero cómo me llorás en el teatro? Porque yo de repente veo que uno se le murió, no sé, la abuela en el teatro y se pone a llorar y yo digo, ¿cómo hacen?
O sea, ¿qué tenés que hacer en ese momento? Tenés que estar creyendo lo que estás contando. ¿Y cómo se hace para creer lo que uno cuenta? Y es parte de la concentración, el entrenamiento, la actuación. Entrenando la mente, emociones. Olvidándote de todo lo que hay alrededor y pensar solamente en eso. Sobre todo si el relato te ayuda. Hay relatos que no ayudan a llorar. Hay veces que los llantos de los personajes no son por algo importante o no son por algo realmente sentimental. Puede ser por cualquier cosa. Bueno, ahí sería un poquito más difícil. ¿Te pasó de llorar en momento inapropiado en la ficción? O sea, como que no estaba dentro del guión. No sé. No, creo que no. ¿Te creo tentaste? No. ¿Por qué te dio gracia lo que te preguntó? Sí, porque sí me he tentado haciendo cosas. Pero llorar es más difícil. Creo que requiere de más concentración llorar. ¿Y te has tentado en una escena dramática, por ejemplo? Sí, claro, me he tentado en el teatro. Sí, en miles. Claro, ¿cómo se sobrelleva? La risa es más curativa, ¿no? No tenemos una costumbre de reírnos también de las desgracias. Es como algo que ya está bastante instalado dentro de todos nosotros. De hecho, la gente viene al teatro, nosotros hacemos una comedia dramática y el público se ríe de las desventuras de estos dos personajes. Claro. Ahora sobre el final me van a recordar bien días y horarios, sí. Así que vamos a contar sobre si alquila. ¿Qué hay, chicos, del prejuicio este, Javi, de que los hombres no lloran? Viste que quedó de modé, pero todavía sí. Hay gente que piensa así. Sí, me parece que quedó de modé ahora. Es que todo tiene que ver con este cambio que hablábamos en el bloque anterior. Todo es, creo que es una época de gran revolución de todo, de los sentimientos, de que ya nada está encasillado en un lugar o en el otro. Antes el llanto estaba más estipulado para la mujer, el hombre no debía llorar. Creo que todo eso está cambiando y está muy bien, porque suerte, somos seres ¿no? humanos y las emociones son las mismas. La feminista está ahí. No. Es como de modé este estereotipo, ¿no? Sí, pero como que hay todavía varones, también es muy generacional, ¿no? Como que las nuevas generaciones, ponele, ellos son más jovencitos, yo, pero las generaciones anteriores como que tienen todavía el estereotipo de la construcción de la masculinidad, donde tienen que mostrarse como invulnerables y no llorar. Les cuesta más. Y mucha gente, sea hombres y mujeres, ¿no? También se han enfermado por esto de reprimir las emociones. Bueno, hay este estudio científico, ¿viste? Que demuestran que las células también como que tienen memoria emotiva. Y las células guardan llantos, emociones mal procesadas, hígados, enfermos. Hay que mirar una película bien dramática y darle con todo. Bueno, antes de ir a la pausa, ¿qué película dramática sugiere para limpiar el cuerpo de emociones tóxicas? La carita. Claro, yo pienso por ahí que si estoy mal no me voy a poner a mirar. No, pero yo la tomo con ironía. Pero la clave es que sea un poquito irónico. O sea, que no sea lo suficientemente dramático como para que te afecte emocionalmente, ¿entendés? Tiene que ser un drama light. Para eso miramos los noticieros. Bueno, voy a contar una cosa que no me enorgullece, pero bueno, es un mea culpa. En una época en que lloraba por hombres, cuando era muy chica, cuando todavía perdí el tiempo en esas cosas, yo me iba en el auto por la autopista y ponía Arjona. y lloraba. Entonces tenés que venir a vernos al teatro. Prometo. Se alquila. Porque hay algo de eso. ¿Hay algo de eso? Sí. Bueno, dire, vamos a la pausa. No le hago poner Arjona para que los chicos no lloren. Ya volvemos. Los cortes del Don, porque en el corte todo empiezan a salir temas y temas y temas, y bueno, más temas aparecen aquí sobre la mesa. Ustedes dirán, esta mina enloqueció, tiene estetoscopio. ¿Qué hace esto acá? Yo también me lo pregunto. Puede que el Don esté haciendo un curso de primeros auxilios, que él es muy versátil y muy dúctil, así que, ¿Don está estudiando para médico, alguna cosa de esas? No, Valeria, por ahora no, pero lo voy a tener en cuenta. Bueno. Pero quiero que hablemos de un tema profundo. ¿Quieren? Claro. Los padres siempre nos legan su herencia, genes, costumbres y también una gran carga de expectativas que ellos depositan sobre nosotros. A veces nuestros deseos y lo que nuestros padres querían de nosotros se parecen, o a veces seguimos sus mandatos sin siquiera darnos cuenta. Eso, para variar, me pregunto, ¿nos sentimos presionados
por sus deseos o ambiciones frustradas? Mijo el doctor, ¿qué esperaban nuestros padres de nosotros? Qué bárbaro, ¿no? Mijo el doctor era la obra de teatro. Sí, me dio gracia cuando el don tiraba la consigna que dijo, depositan expectativas. Y yo pensé como en una bolsa de basura que te dejan ahí y hacete cargo de esto, ¿no? ¿Cómo se llevan con eso? ¿Sus padres depositaron sus anhelos en ustedes? Yo miro a Agos. En mi caso, justamente no. Yo el mío tampoco. Ya arranqué a los 5 años acompañando a mi hermana a un casting y no quedó mi hermana y quedé yo. ¿Casting de qué? Un casting de una publicidad donde, nada, ella iba, le gustaba el tema de la actuación, yo no. Y bueno, nada, mis viejos me llevaron porque no me podían dejar en casa. Y por unas cosas me fui con ellos y me eligieron a mí, no a mi hermana. ¿Qué fue? ¿Venga el pibito? Claro, que venga él. No, pero él no vino al casting, vino ella. No, no, pero él. Y después me llamaron para una película y arranqué y mis viejos, no, basta, porque son muy chicos. No, que yo quiero, que yo... ¿Te gustó? O sea, todo lo contrario. Siempre me dijeron, no, fíjate, porque sos muy chico. Y siempre yo ¿Y qué querían tus viejos que fueras vos? No, nada, pero... En esa época todavía, que claro, no hay unas expectativas de... Pero tampoco tuve nunca... Bueno, mis hermanas no tienen nada que ver con lo que yo hago y tampoco fueron, hace esto o tenés que hacer el otro. ¿Tu hermana, la que le cagaste la carrera, la te guarda el sentimiento? La carrera... No. Porque después estuvo en Chiquititas. ¿En serio? Que, bueno, algo tengo que hacer. La palancaste, claro. Había que compensar. Había que compensar eso. Le choreaste el laburo, feo. ¿Ustedes, Javi, tus padres querían algo en particular para vos? No, nunca me expresaron que querían algo. Sí que estudié. Así que siempre he estudiado... Tampoco creo que nunca, siempre fui como bastante determinante lo que quería. ¿Y qué querías? Primero quería hacer algo que tenga que ver con lo creativo. Muchos años de chico estudié teatro, estudié canto, muchos años canté. Paralelamente siempre estudié para contador público. En un momento, allá como a los 20, que estaba bastante avanzado en la carrera de contador, un día dije en mi casa que no estudiaba más, que iba a cantar. Entonces... que casi se mueren. Y dejé la carrera y me acuerdo, yo era muy amigo en ese momento, ahora estamos un poco distanciados, de Alejandro Packer, y estudiamos canto los dos, y me presenté al Liberarte, yo escribía también, tocaba la guitarra, entonces armamos como un espectáculo de 12 canciones, y ahí fui chiquito, me acuerdo, con una carpeta y se lo presenté. Todos me decían, pues estás loco si no te conoce nadie. Y me dijeron, bueno, a la cooperativa, hacelo. 2 meses canté ahí, canté en muchos lugares. Y después dije, es difícil, ustedes bueno saben lo que es el mundo de la actuación. Y dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Terminé la carrera, entré en un mundo corporativo, trabajé muchos años en compañías, pero siempre paralelamente hice cosas, pero siempre cosas que tuvieran que ver con lo creativo, hasta que a los 40 y pico ahí dejé todo y auné lo económico con lo otro. Pero nunca tuve mucho mandato de lo familiar. Más que mandato, tuve... Sobre todo mi mamá siempre me acompañó mucho en todo lo que emprendía. Si te hace feliz, adelante. Qué bueno poder compatibilizar esto de lo artístico y lo económico, ¿no? Que es algo tan difícil raro, para todos los que están en el mundo, ¿no? Sí, privilegiados. Sí, claro que sí. ¿Cómo...? No te veo cumpliendo con mandatos ajenos. ¿Es un prejuicio? No, yo creo, el único mandato que me dejó mi papá fue por la antípoda. Me dijo, lo único que no te voy a perdonar jamás es que seas policía, me dijo. Ah, bueno. Entonces yo digo, lo bueno, menos te dejó algo. Mientras no sea rati, claro. Cualquier cosa. ¿En serio? Sí, pasa papá muy zurdo. ¿Problemas con la ley, papi? ¿Qué? Seguramente. No, también, no, era muy zurdo, militante de los 70, sí. Ah, claro. Lo corría la policía en las manifestaciones. Entonces le quedó como una reacción. Claro. ¿Y vos también tenés algo con los uniformes? No. Nada. Todo bien. ¿En una de esas te vemos en una esquina parada? No, no es mi... O sea, sí tengo con las instituciones, la verdad. Ahí desde el lado subversivo de papi. Me peleo bastante con lo burocrático, con lo institucional, no sé, con el colegio de mis hijos, suelo ser bastante ahí. Es la que arma quilombo en las reuniones de padres. No, seguro. No voy. ¿No vas? No, directamente. No, te rebanco. Never voy a las reuniones de padres. Es decir, es un despliegue terrible. Yo voy y me asombro. Yo voy a las de mi sobrina
¿Por qué? Si no tenés la obligación. Sí, tengo la obligación porque me lo pide mi sobrina. Pero a veces digo... ¿Qué mundo es este? No, ¿qué preguntas hacen los padres, Dios? Hablando de padres, ¿no? Vos que estás con con todo este mundo de la observación que viene de la mano del stand-up y todo, ¿cómo es una madre típica de las que vos ves en las reuniones de padres y a cuyas reuniones has dejado de ir por ese motivo? Sí, es terrible que sean típicas. Creo que el estereotipo, ¿no? Estereotipo de la madre. Y creo que se comió lo que socialmente dijeron que tiene que ser una mamá, porque en realidad cada uno experimenta la maternidad de manera individual, cada uno la construye a su manera. De hecho, yo tengo mi manera bastante peculiar de construirla. Pero la mamá es como que no sé, está abnegada y pregunta, bueno, ¿y por qué mi hijo? No sé, una vez en una reunión estaban haciendo por qué las manualidades, que querían que pongan más manualidades, que pongan más plastilinas. Y yo, ¿te querés que volverte plastilinóloga para ser madre? Es como, claro, es demasiado. Claro, digo, ¿por qué le importa tanto? Es interesante esto de la maternidad. ¿Y vos cómo vivís tu paternidad? ¿Qué depositás expectativas o ilusiones o como quieras llamarles en tu hijo? No. ¿Qué te gustaría para él? En realidad, Ámbar tiene 3 años. Entonces nena. Es una nena. La dejo ser y la voy a dejar ser siempre, todo lo que quiera. Como me dejaron a mí, en realidad. ¿Te dejaron ser? Yo muy parecido a Diego también. Entré por la ventana a hacer lo que hago desde los 10 años. ¿A quién le cagaste la carrera vos? No, a nadie. En realidad yo era insoportable y me mandaron un taller de teatro, del cual me echaron por ser insoportable también. ¿Qué es ser insoportable en un niño? Y en hiperactivo. Un niño ser hiperactivo. Eso es ser insoportable. Hoy estaría medicado por trastorno de déficit de atención. Así se llamaría hoy por hoy. En ese momento era, sí, por Dios, mándenlo a hacer algo. Ahora es eso. Antes era un pendejo rompehuevos. Sí. Claro, y ahora tiene toda una psicología atrás. Título. Pero en realidad se me fue pasando con el tiempo. No le tenga miedo a sus hijos, señora. Claro. Y te echaron del taller de teatro y sí, ¿qué pasó? Y justo a la semana había una convocatoria grande para Telefe, para hacer un casting general para una serie que se llamó Mi familia es un dibujo, que había un muñequito ahí entre medio de toda una familia. ¿Verdad? Y nada, yo estaba anotado en esa escuela todavía, por más que me habían echado. Entonces me convocaron y fui, sin saber yo qué hacía, sin saber mi mamá dónde me llevaba. Y nada, me hicieron 6 pruebas y no quedé para ese producto y a la semana me llamaron para hacer Chiquititas. Mirá qué interesante. Chicos, ¿cómo es el destino? Nunca sabés por... Celeste Cid acompañó a una amiga al casting de Chiquititas y quedó ella. Otra que perdió la amiga, y ¿no? La elegí. Y la eligió él. ¿La elegí? ¿Por cómo la elegiste? Porque fue un casting muy grande en Telefe y... Nos buscaban las parejas. Y buscaban las parejas, eran las primeras parejitas de novio de Chiquititas. El boludo, te dice, ¿no? Claro. Claro. Viene Cris y me dice, mira, tenés que elegir a la chica que va a ser de tu novia, pero tenés que saber quién te parece la más linda. Que era una chica. ¡Sac! ¿La tenías que besar? Después, bueno, ella entró. Un año de historia después. Fue el primer beso de la historia de Chiquititas. El primero que chapó. Maestro. ¿Viste? Hoy en día le estoy pidiendo el 10%, pero no me da pelota. No te da bola, chicos. Qué lindo que es ser actor, ¿eh? Es buenísimo. Se chuponean con la gente que les gusta. A veces con lo que te disgusta, ¿o no? Sí, hay de todo. Si querés te cuento. Eso no sé si es lo más lindo de ser actor. ¿No? No, tener que besarte. Escena de sexo. Debe ser muy difícil eso. ¿Nunca hicieron escena de sexo? A mí no me tocó. No, a mí tampoco. ¿Qué loco? Yo como comediante hice escenas de sexo porque el público me folló cuando me fue muy mal en una obra. Es verdad. Me quedé pensando en esto de los mandatos, ¿no? Y cómo me vino así como un déjà vu de mi abuela Perla, que Dios la tenga en la gloria, que decía, en la familia Shapira somos todos abogados y somos todos muy inteligentes porque somos abogados. O sea, yo era la única estúpida de la familia. Yo lo cuento en el unipersonal. ¿Cómo te marcan esas cosas, no? O sea, si vos como... Pero claro, yo creo que hace 30, 40 años atrás era por ahí, como que había que seguir un modelo. Ustedes fueron muy afortunados, Javi, en tu caso, de que te acompañaran en El Chico Quiere Cantar. Sí, igual en mi caso yo, si no me hubieran acompañado, lo hubiera hecho igual. Soy bastante determinante en eso. No diga. Sí, lo hubiera hecho, pero sí, no es lo mismo si tenés una voz en contra en la misma casa. O si te marcan... A mí nunca me mandaron... Es una dificultad. Exacto. A mí nunca me dijeron desde muy chico, vos tenés que ser esto, tenés que... No, entonces siempre hubo como una libertad. En mi familia era todo muy entrepreneur, muy emprendedor. Claro. Hoy hacían esto, funcionaba bárbaro. No funcionaba, cambiaban, hacían otra cosa. Entonces, vos cuando vivís en el cambio... Tu vida es un poco cambio, entonces no le tenés miedo. Yo no le tengo ningún miedo, tengo miedo a otras cosas, pero nunca al cambio.
Está bien. Esto no es un eslogan político. Nada que ver. De ninguna manera. Vamos a la pausa. Ya venimos con más El Don de la Palabra. Y yo sigo brindando porque la vida es linda. Alejaim, salud. Salud. Cheers. Salud. Felicidades. Summer 43. The man's coming for me. Blue and white me walk tonight. Sit down my pride and all the cats have been down east side. Tonight there's no place to junk in all the right places. Estoy como un niño en una juguetería. Empezó el bloque y estaba así. Me encantan los trenes, qué lindo, qué bueno. Creo que a todos nos gustan, a la mayoría. Vos también, a Javi también. Sí. Sí. Yo iba cuando era chico a una juguetería que sigue estando en Corrientes, entre Humboldt y Darwin, que tiene un trencito. ¿A mirar el tren? A mirar el tren, vos apretás el botón y el trencito da vueltas. Qué lindo, a todos nos traen recuerdos. Don, querido, ojo que no se nos vaya el tren. Valeria, a veces, casualmente, no llegamos a tomarnos todos los trenes. Hay algunos que se pasaron sin que nos demos cuenta y otros que preferimos dejar ir. Yo me pregunto, ¿qué tren se nos pasó? ¿A cuál nos subimos a tiempo? ¿Creemos que hay trenes que ya no vuelven? ¿Vos levantaste la ceja? Acá el que levanta la ceja arranca. Pierde. ¿Por qué? El que levanta la ceja pierde. No, yo en realidad lo que pensé fue que no que se me pasó el tren, sino que me hubiese gustado antes tomar el tren. ¿Qué tren? De la comedia, por ejemplo. Me hubiese encantado conocerla antes. ¿A qué edad la conociste? Y hace 4 años, o sea, que hago comedia. Me hubiese gustado conocerla de los 20. ¿Por qué? ¿Qué te cambió? Porque me doy cuenta que la experiencia te sirve muchísimo. Y que además es tan bella, me enamoré tanto de la comedia, viste, como un amor que decís, ay, ¿por qué no pareciste alguien antes en mi vida? Me pasa eso. Bueno, pero qué lindo que pudiste subirte al tren. Sí, me subí con... ¿Te colgaste de él? Me colgué. Te colgaste. ¿Vos? La verdad es que yo hay cosas que siento que no es que pasa el tren. Yo soy más partidario de que por algo pasó. Por algo pasó y tuviste que dejarlo ir, pero si en algún momento sentí que se pasó el tren con algo, hoy en día estoy haciendo, trabajando y viviendo de lo que me gusta. Así que en cuanto a lo laboral y a lo personal, siento que estoy muy bien y que en ningún momento digo, no, tendría que haber hecho esto. Yo, ¿Qué tren dejaste? Y el tema del fútbol, yo jugaba al fútbol y en un momento llegó la decisión, el fútbol o la actuación, y tenía posibilidades de entrar en las inferiores de Boca, pero así, derecho y wow, nada. Bien. Me decidí por esto y hoy en día lo agradezco. Mirá qué loco, ¿no? Cuántas historias que hay detrás de cada persona cuando uno se pone a investigar. A investigar un poco. Javi, ¿hay algún tren que se te haya pasado? Sí, seguramente. Yo creo que a todos algún tren se nos ha pasado, pero yo siempre cuando... Los trenes tienen que ver mucho que ver también con las oportunidades, con cómo las ves. Yo siempre me acuerdo de una frase que me dijo cuando era muy chico, allá por los 20, estudiaba teatro con Ana María Campoy, y un día me agarró así la cara y me dijo, oportunidades tenemos todos, a veces una en la vida, pero siempre tenés que estar atento. Estás siempre mirando, estate atento. Y yo creo que cuando estás atento, ves más fácilmente los trenes. A veces te puede ir bien, a veces te puede ir mal, pero y no significa que estés atento a los 20, estar siempre atento. Pues siempre todos tenemos una oportunidad en algún lugar. Hay que saberla ver. Lo que yo no estoy de acuerdo es con la gente que se queda sentada esperando que la oportunidad pase. La oportunidad hay que mirarla, hay que estar atento, hay que ir a buscarla. Si no sale, hay que dejar y volver a empezar, no importa la edad que tengas. Sí, estar atento, interesante lo que dice Javi, estar atento a las señales también, sí. Aparte de las oportunidades, ¿no? A veces las señales son, no sé, el trencito este, pero estar atento a lo que te quiere decir. Hay que subirse a todos los trenes. ¿Vos sos, vos... Yo me subo a todos los trenes y si me doy cuenta que no es lo mío, me bajo. No los dejo pasar. ¿Has subido muchos trenes de los que te tuviste que bajar? Sí, no sé si muchos, pero sí he tomado decisiones en emprender determinados proyectos o actitudes o determinadas cosas que uno lleva adelante y después darse cuenta que no es lo que uno quiere. ¿Qué emprendimiento te vino a la cabeza cuando me contabas esto? Bueno, en lo profesional me he subido a algunos proyectos laborales que no estaban buenos y que me he tenido que bajar después.
En cuanto a lo personal, me ha pasado con amigos o con gente que yo consideraba que podía ser más afín a mí. Entonces me he subido muchas veces al bondi o al tren de ellos creyendo que a lo mejor era por ahí donde iba a estar mi felicidad y no era en absoluto eso. Qué bueno que me pude dar cuenta y me bajé a tiempo. Y quedaste ahí en el andén y pasó otro tren mejor. Después viene otro, viene siempre. El rápido, Constitución, el rápido, claro. El AVE, ¿viste? El tren rápido de España, si querés algo más veloz. Yo una vez leí, una vez leí en un libro que decía, no importa el camino que tomes, pero lo único que te fijate si el camino tiene corazón. Si el camino tiene corazón, seguí. Y si no, mirá, dejalo y da la vuelta. Y yo siempre me recuerdo esa frase. Si lo que haces tiene corazón, seguro te va a ir bien. No importa. Es así. Si tiene corazón, si tiene alma, va a venir la fama, la guita, el reconocimiento, lo que a vos te mueva, ¿no? Pero el que tiene corazón es él. Don, usted tiene el cierre, porque yo lo llevo en mi alma y es todo corazón. Gracias, Valeria. Realmente yo la tengo a usted en mi corazón. Quiero expresar mi gratitud por este momento compartido. Cada vez que nos expresamos, tendemos como un puente, ¿no?, con los otros. Una red que nos impide caer. La palabra es un don y hay que cuidarla. Así que quiero dejar esta última palabra a modo de sello personal. Gracias por ser parte de este gran show de la conversación. Muchas gracias, don Javi. Vos hablaste de corazón, el don habló de gratitud y yo les agradezco realmente esta presencia tan linda que, bueno, que a mí por lo menos me hizo pasar una hermosa velada. Así que gracias por abrirse. Este es el momento en donde la señorita, los caballeros me cuentan en qué andan. Vos estás embarcada en el tren de la comedia, sí, en el Chacarerian. Sí, en el Chacarerian, el 31 de agosto. Hago un show que se llama Amor Falopa, que habla de cómo deconstruir el amor romántico, o sea, cómo reírnos un poco de todas las tonterías que hacemos por el amor y también históricamente, o sea, qué fueron las cosas que nos llevaron a creer en el amor y esa cosa idílica y reírse mucho de eso. Para hombres que puedan reírse también de sus estereotipados lugares, ¿no? Sí, también, a todos nos hace reír un poco. Bueno, te estaremos viendo. Los caballeros se alquilan. Así es. Alquilamos. Estamos todos los sábados 21:30 en el Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña y Corrientes. Nos pueden seguir en @sealquilaok. ¿Y qué podemos encontrar en esa comedia? Y somos dos personas, somos solo dos, nosotros dos. Una persona totalmente correcta, prolija, adecuada, que pone en alquiler su habitación para solventar gastos. Muy de este momento, ¿no? Claro. Sí. Y caigo... Todo esto a un rockero desordenado, maleducado, que se abusa del poco lugar que se le va dando. Y bueno, hay unas discusiones y una diversión arriba del escenario que pasan mediante un test de preguntas para ver si se puede alquilar la habitación o no. Mi productora me sopló un recuerdo vintage y me dijo como una extraña pareja actual. Sí, qué raro, claro. Una extraña pareja. ¿No? Sí, es sí. Que nosotros por trabajamos allá por el año chicos. 95. Muy bien, ¿95? Sí, sí. Corcho, wow. Y roña de chiquititas. Qué bárbaro, chicos. Bueno, sí. Brindo por ese proyecto. Muchas gracias. Brindo por lo Brindamos. De ustedes. Salud. Javi, gracias. Brindo por este libro hermoso. Javier acaba de publicar con Editorial Planeta. Contanos sí. Qué vamos a encontrar en este libro. Bueno, en el libro ese que es Gluten Free, van a encontrar un poquito la historia mía de pasar de ese cambio que comenté antes, de un mundo corporativo totalmente distinto a un mundo más creativo, más que tiene que ver con la pastelería. Y resumo un poco lo que son el alma de nuestros locales que tenemos con Fernando Ribó, que es mi socio, que son una cadena de pastelerías. Ahí contamos recetas, cómo no detenerse ante cualquier adversidad, cómo de un problema generar una oportunidad. De la celiaquía, que fue mi caso allá por los 40 y pico, creé GU, que hoy es un par de locales, etcétera, etcétera. Y es eso, es no vencer, que la adversidad no te venza, que te potencie. Que no te vence y que se convierta en delicias. Has traído regalitos para los invitados, para los chicos. Para que vean que lo libre de gluten puede ser rico. Yo muestro una, miren lo que es esto. Me lo van a robar a pedazos. Esto es lo más rico del mundo, mía. Tremendo. A ver. Qué rico. Wow, va para... Voy a compartir con la producción. Pruébenlo, chicos, les va a gustar. Yo no voy chicos, a compartir. Él no va a compartir nada. Chicos, muchas gracias por ser parte del Don de la Palabra, gracias, el gran gracias. Show de la conversación. Y me olvidé de
ellos que siempre nos acompañan, que son nuestros amigos de todas las noches, los amigos de la Brioche Doré, que tienen dulzuras espectaculares para los no celíacos, riquísimas cosas y regalitos para ustedes, y también para los amigos de Medias Mora. Así que se van a ir con los pies calentitos, la panza llena y el corazón contento. Gracias, chicos, por... Mejor imposible, ¿no? Gracias. Gracias. Otro brindis. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao.